Ya vamos a empezar, solo vamos a esperar que conecten al uno. Vamos a empezar. No lo permito. Buen día. Buenos días.
No permite. Okay. Okidoki. Vamos a empezar, no lo permito. Okidoki, nos habíamos quedado en la 10-2, no me equivoco, manejo de conceptos. Y que no me había solucionado aquel ejercicio, el ejemplo aquel, pero ya lo arreglé, solo que lo estaba formulando mal, eso era el problema. Me voy a explicar rapidito cómo es el asunto. Teníamos lo que eran los paquetes de especificación y los paquetes de cuerpo. Bueno, los paquetes de especificación, por resumen de ayer, se utiliza más que todo para declarar lo que son variables, procedimientos, funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el paquete de cuerpos sirve para darle función a esas variables, funciones, declaraciones, etcétera, uso. En una la declaramos y en otra la trabajamos. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, aquí que se reemplaza, se crea un salario paquete y aquí ya se inicializa, se declara lo que es una variable tal y un procedimiento tal. Ya en el cuerpo se crea lo que son las funciones que se van, se declaran lo que, bueno, aquí se declaran y aquí se realizan lo que son las funciones, cómo trabajan esas funciones o procedimientos y el uso de esas variables. Entonces, por ejemplo, voy a intentar descargar otro, voy a ver si tengo descargado eso. Y vamos a ver, y no lo borres, pero vamos a descargar la lección para que vamos entendiendo. Bueno. Entonces, vamos a ir viendo esto. Entonces, como habíamos dicho, el package normal de especificación es donde se declaran las variables y los procedimientos y funciones y otras cosas que se van a utilizar en el programa. Entonces, vamos a copiar esto. Aquí declaramos nuestro paquete, ¿va? Lo ejecutamos, se crea nuestro paquete. Ya creado nuestro paquete, nosotros
Hacemos lo siguiente. En el package body nosotros levantamos esas funciones o procedimientos que nosotros hemos hecho, invocado, ¿va? En este caso, ustedes también pueden crear funciones o procedimientos privados dentro de su paquete. Por ejemplo, la función validArrays. Esta función solo trabaja dentro del paquete este de salary package. Y recordando que el paquete este, como es de paquete global, este puede usarse variables como externas y procedimientos externos sin ningún problema. Ahora, como esta función se creó dentro del package body, esta función validArray solo funciona dentro de ese paquete y no externo a ese paquete. Estamos. Entonces, se crea la función esta. Se crea la función esta. Se crea el package body este. ¿Y qué sucede? Entonces, para ir recalcando las cosas, si usted crea un paquete, un procedimiento, usted tiene que mencionar ese procedimiento en el cuerpo del paquete, en el package body. ¿Ok? Si no lo menciona, le va a tirar error. Entonces, siempre hay que seguir ese orden. ¿Ok? Si usted hizo un procedimiento, hay que crear un procedimiento para ese, la función del procedimiento para ese en el package body y siempre en el orden como usted va creándolo. Si usted creó un procedimiento update salary, ese es el primero que usted tiene que agregar. Si agregó otro procedimiento después de ese, hay que agregar la funcionalidad de ese procedimiento, sí, conforme al orden que va en este cuerpo. Si no, le va a salir malo. Entonces, por ejemplo, acá, esta función, como es privada, trabaja así por sí sola. Pero, ¿cuál es el problema con él? Que si como yo no tengo el procedimiento hecho de aquel del salario aquel, que se mostró hace poco, este de acá, de actualización de salario, entonces, ¿qué sucede? Yo voy a poner un en aquí. Entonces, perdón. Nada más a quitar esto que a la larga a mí esto no me lo de menos. ¿Qué sucede acá? Me hace que tiro un error. ¿Ok? Porque no está el subprograma cursor del update salary, que es el que habíamos mencionado con anterioridad. ¿Verdad? Este de aquí, ¿ve? No hay un update salary para eso. Por eso es que no se puede definir el paquete. Dice, el subprograma cursor updateSalary está declarado en la especificación del paquete y debe ser definido en el cuerpo del paquete. Si no definimos eso en el cuerpo del paquete, no vamos a poder levantar el cuerpo del paquete. Por ende, se crea el procedimiento este de updateSalary para su función dentro del dicho paquete. ¿Ok? Entonces hay que agregamos eso lo del paquete. Ya se le agrega, aquí va a ir un end para ese y solo agregamos la otra parte del paquete. Sería el procedimiento update by salary, que es el procedimiento que creamos en el paquete de especificación. Y aquí ya se crea su procedimiento, cómo funciona el procedimiento de ese update salary, que ocupa dos parámetros, que aquí ya usa una variable tal para poder guardar el salario viejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya ha creado el procedimiento para los update salary dentro del cuerpo del paquete ese que creamos del paquete de salario. Y ahora sí nosotros podemos ejecutar esto. Y ya se crea el cuerpo del paquete. O sea que nosotros ya podemos usar este paquete sin ningún problema.
Estamos, ese fue el error, que yo lo estaba poniendo en el paquete normal y no era en el paquete normal, sino en el cuerpo del paquete. ¿Alguna duda? Buenos días, licenciado. Fíjese que sí, la verdad que sí, no me quedó muy claro. Simplemente lo que hizo fue juntar el paquete con el procedimiento. Mire, lo que se hace, vamos a ir al taller de SQL para ver el color de objeto, para que se entienda mejor esto. Usted al crear un paquete tiene dos partes. Está la parte de especificación y la parte del cuerpo. ¿Estamos? En la de especificación, usted es donde empieza a crear el paquete. Un paquete normal que se crea o reemplaza el paquete y el paquete que usted va a nombrar. En eso usted ya declara las variables globales o las variables normales, así, pues sí, las variables globales y los procedimientos que se van a utilizar dentro de, o funciones que se van a utilizar dentro de ese paquete. ¿Estamos? Así vamos bien. En este se van a declarar, aquí solo se declaran lo que son las variables globales, los procedimientos y funciones que se van a utilizar dentro del paquete, en el package de Y ahí está especificación. declarando actualizar salario, donde dice procedimiento. Esto solo se Ahí. está declarando. Un procedimiento se llama actualizar salario y que ocupa dos parámetros. Eso solo está declarando este procedimiento. No le está dando la función de lo que debe de hacer, solo se está declarando. Es como esta variable de aquí usted la está declarando, esta es una variable global, y aquí se está declarando, y ya la inicializa con 0.20. Aquí solo se declara, en el paquete normal se declara. Ahora, en el cuerpo, que es este, y recordando va que siempre el paquete que se crea tiene que tener el mismo nombre al del cuerpo, ¿va? Que es este de aquí. Entonces el cuerpo del paquete es donde usted ya sí puede darle función a este procedimiento que usted creó acá. ¿Ok? Pero también puede crear procedimientos o funciones de uso único para el cuerpo del paquete. Por el ejemplo, la función esta no la declaró en la especificación, ¿verdad? No la declaró ahí la función esa, pero esta función trabaja de manera privada, porque lo que estábamos viendo entre público y privado, todo lo que esté en el paquete de especificación es público. ¿Ok? Es de uso público. Y lo que esté en el cuerpo o que se cree en el cuerpo son funciones privadas. Si usted creó aquí este procedimiento y lo manda a hacer función en el cuerpo, esta función de aquí es un procedimiento público. ¿Ok? Porque usted lo declaró en la especificación. Por eso es público. Ahora, esta función, como no fue declarada en la parte de especificación, esta función de aquí, esta se vuelve una función privada y que solo es uso para ese paquete, para el cuerpo del paquete. ¿Ok? Entonces aquí ya viene la función, ya dice que es validar lo de que es el aumento, ocupa dos parámetros. Aquí menciona que va a retornar un booleano. Y empieza, en este begin ya empieza la ejecución de esa función. Donde si el nuevo salario es superior al viejo salario más el aumento, si eso es cierto, le va a tirar un falso y de lo contrario un verdadero. Pero esa función solo trabaja ahí, dentro de ese mismo paquete. No puede trabajar externamente del paquete. Ahora, estos ya son para las funciones o procedimientos privados.
Pero esta función de aquí no es que sea algo obligatorio o procedimiento obligatorio. Esto ya es una opción que usted quiere valid que quiere utilizar dentro del mismo paquete. Ahora, toda especie en todo procedimiento o función que se cree dentro del paquete y en ese orden que se ha declarado, si usted declara otro procedimiento aquí, por ejemplo, procedure, nombre empleado, y ocupa parámetros tal, tiene que ir en ese orden, va. Last name y le da employees tal, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya está creando un procedimiento para eso, ¿va? Entonces, como usted ya tiene dos procedimientos, usted tiene que ir creando la función para cada procedimiento con su respectivo orden. Aquí empieza con el update. Aquí en el cuerpo tendría que ir con el update. ¿Ok? Que es lo siguiente. Que es lo primero que tiene que haber creado. Si hay otro procedimiento, tiene que dar aquí un enter y pegarlo ahí. Pues lo guarda y lo recopila y le va a ejecutar. Pero siempre conforme a este mismo orden. El orden que usted declara los procedimientos respectivamente ahí. ¿Ahora estamos claros o tenemos todavía dudas? Sí, hoy sí, claro. Y después, además en el primer procedimiento, le agregó las excepciones, ¿verdad? Disculpe. Que ya una vez creado el procedimiento en el cuerpo, se le agregaron las excepciones que veo que están ahí abajo. Excepciones. Sí, eso que dice Raise Ah, este Application. es para cuando determine el error. Más que todo para eso. No está nada. Sí. Esta no es una excepción. Esto es por si se encuentra un. Esto es un error que se levanta. Entonces, cuando dice Raise Application Error, es que si no se llega a cumplir esto de acá, esta actualización de acá, se levanta un error. Esto lo habíamos visto en el curso pasado. Sí, en la primera parte del curso. Esas son las definidas por el usuario, Sí, estas son las definidas por el usuario. Este ya es un mensaje de error que usted establece. Y recuerda que había unos números entre menos tanto a menos tanto. Este número lo puede utilizar usted también o otro número después de ese. Creo, no me acuerdo cuál es el número específico. Tendremos que recapitular eso, pero ya este es un mensaje de error que usted levanta. ¿Ok? Y ahí pone su mensaje único. Si no se llega a efectuar esto es porque hay un error en lo de la actualización. Estamos. Y este va a depender mucho de qué. De la función que nosotros creamos. Que aquí es validation raise. Si aquí me tira verdadero esto, que este salario es mayor. Bueno, sí, perdón. Si este viejo salario con el 1.20% es mayor al nuevo salario, entonces me está diciendo que esto es verdadero. Por ende, el aumento es más alto que el nuevo salario. Y no debe ser así. Es como que usted le esté que supone que el aumento salarial por derecho de la empresa o por ley del empleado o derecho del empleado, se ve que la gente tiene que tener un aumento del 20% del salario antiguo. Entonces, si a usted le da un aumento, por ejemplo, usted gana 10 mil y le van a pagar 11.500 de aumento, cuando la ley estipula que, suponiendo, ¿va? Que la ley estipula que toda gente que se le va a hacer un aumento tiene que ser del 20% como mínimo. Entonces el 20% de 10.000 es 2.000. Ok. Entonces como son 2.000 más, entonces sería usted que tendría que ganar 12.000 lempiras. Ok.
con respecto al salario que le están dando o ofreciendo, un salario que sería de 11.500. Básicamente la empresa le está robando 500 pesos a usted. Eso es lo que está diciendo el programa. Entonces, como ese aumento o nuevo salario que le están estableciendo es menor al viejo salario más el aumento del 1.20 o del 20%, mejor dicho, le va a tirar un verdadero. Entonces, cuando dice verdadero, está diciendo que el aumento es más alto que respectivamente al salario que le están ofreciendo, que no debería ser así. Cuando usted le ofrece un nuevo salario, ese nuevo salario tiene que superar o igualar el viejo salario más el 20% de ese. ¿Estamos? Si eso no sucede, entonces este aumento de aquí, del 20%, es mayor que el salario nuevo suyo. Y básicamente que la empresa le está robando dinero. Eso es lo que está diciendo ahí el programa. Más que todo eso. ¿Estamos claros? Por eso se levanta la excepción esta. Se levanta el error este que dice que el aumento es más alto. Eso es lo que van especificando. ¿Estamos? Estamos. Ok, vamos a ir avanzando. Todavía estaba como viendo qué ejercicios poner, pero vamos a ir adelante. Vamos a ver lo que es bien que con el otro grupo un poquito más adelante. Es porque pude arreglar aquel error ahí en el curso. Después me fijé que lo estaba planteando mal. No importa. Todo tiene su razón. Entonces vamos a ver los conceptos avanzados de paquete. En esta lección vamos a cubrir lo que cómo escribir un paquete y usar lo que es una sobrecarga. Escribir un paquete que use una canción Power que como adelantada. Explicar el propósito del paquete inicializado. Un bloque. Crear un paquete con menos cuerpo, es lo que está diciendo. Bodyless que tenga menos cuerpo. Y invocar el paquete con funciones a partir de SQL. Identificar las restricciones usando un paquete de SQL. Y crear paquetes en los cuales usen tablas y récords de PLSQL. Entonces, en esta lección introduce. ¿Cómo se dice? Funciones avanzadas de lo que son paquetes de PLSQL, incluyendo lo que es la sobrecarga, la referencia forward, que es por delante, y el paquete inicializado en bloque. ¿Ok? También explica la restricción del paquete en funciones que son utilizadas en sentencia de SQL. Entonces vamos a ver qué es una sobrecarga. La función de sobrecarga de PLSQL se activa cuando se desarrolla uno o más paquetes de sus programas con el mismo nombre. La sobrecarga es útil cuando usted quiere un subprograma y acepta como parámetros similares para diferentes tipos dentro de una función, ¿va? O de un procedimiento. Por ejemplo, se crea una función toChar para más de una función. Entonces, se hacen varias funciones con esta función toChar. Esto es lo que convierte en un número de información, un número fecha a lo que es un tipo de carácter. Esto de aquí es una función sobrecargada.
¿Por qué se llama una función sobrecargada? Porque estamos creando una función con el mismo nombre, ¿ok? Y que retorna el mismo valor, pero lo que lo cambia, estos son los parámetros, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay una función que ocupa una fecha para poderla cambiar la fecha a tipo char. Y aquí ocupa un parámetro de número para cambiar ese número a tipo char. Entonces, Oracle va a determinar cuál de esas de esos subprogramas sobrecargados se basa en esos argumentos dependiendo del llamado de esos subprogramas. ¿Ok? Quiere decir que cuando usted introduce un dato, ese dato para esa función que usted está llamando va a depender de lo que usted pone en el parámetro. Si en el parámetro pone una fecha, va a entrar a la fecha esta, a la función toChar de fecha y va a retornar el valor ese. Ahora, si pone un número, va a verificar si entra en la primera función. Por ejemplo, esta dice que usa un parámetro de fecha y como un número no es un parámetro de fecha, se salta este y va a la siguiente. Ve la función esta toChar de número. Ah, bueno, aquí sí usa un parámetro de número. Bueno, entonces entra en esta función y convierte ese número en tipo char. Eso es todo. Entonces, la sobrecarga, las funciones de sobrecarga se crean cuando se hacen dos o más subprogramas con el mismo nombre dentro del mismo paquete. ¿Ok? Esto lo que hace es que construye una manera de invocar una sobrecarga de su programa en base a argumentos pasados cuando se hacen la sobrecarga de su programa para lo que es el char numérico y fecha, ¿va? Que eso es lo que estábamos viendo ahí arriba. Esto lo que hace más fácil al uso de la aplicación para el desarrollo de aplicaciones, que siempre tiene que recordar que hay más de un subprograma del nombre. Entonces, la sobrecarga puede hacerse por su programa dentro del paquete, pero no por sí misma. Entonces, considerando la sobrecarga como propósito de dos o más subprogramas similares, este tipo de número de parámetros requiere varios parámetros o variedad de parámetros. La sobrecarga puede proveer alternativas para encontrar diferentes tipos de datos a partir de diferentes tipos de búsqueda de criterios. Por ejemplo, si usted quiere encontrar un empleado a partir de la ID del empleado, lo puede hacer, pero también puede encontrar empleados proveyendo también lo que es el Job ID o la fecha de contratación, ¿no? O sea que usted puede crear una sobrecarga para buscar un Y o X empleado a partir de la ID del empleado, de la ID del cliente, del trabajo o de su fecha de contratación, ¿ok? Cualquiera de las tres les puede servir. A la larga, el propósito es el mismo, pero los parámetros de búsqueda son diferentes. Entonces, en el otro va a mostrar un ejemplo, dice. Y entonces podemos ver aquí, se crea o reemplaza un paquete y miren, aquí se está. ¿Qué se está haciendo aquí, muchachos? Se está creando un procedimiento público. Bueno, se está creando procedimientos públicos dentro del paquete de especificación, va. Pero aquí solo se declara, no se está dándole la función a este, ni a este, ni a este. Aquí solo se está declarando. Y si ustedes ven el procedimiento, tiene el mismo nombre, PyEmployee, PyEmployee, PyEmployee. Tienen el mismo nombre, el mismo procedimiento, entonces a esto se le llama sobrecarga. Pero ¿cuál es la diferencia entre este, este y este? Bueno, que aquí el tipo de dato que está pidiendo de parámetro es diferente. Miren, el PEmpleadoID como tipo numérico, el PJobID como tipo bar chart y el PHiredate como tipo fecha. Entonces, ocupa estos parámetros para que pueda ingresar a este dichoso procedimiento. Después, se creó un parámetro de last name, y como tipo out, o sea que este va a ser el parámetro de salida de este procedimiento y que va a ser de tipo bar chart. Hasta ahí vamos bien, vamos entendiendo. ¿Vamos entendiendo ahí o nos queda claro?
Vamos bien, va, entonces. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto más sencillo? Bueno, cuando usted llama este procedimiento, si usted pone un ID en empleado, el ID del empleado entra a la función del procedimiento este y lo que hace es que captura el apellido de esa persona dependiendo del ID que se le está estableciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya se le estableció el ID a la persona. Y le va a dar, bueno, por ejemplo, le di el empleado 100 y aquí le imprimiría, copiaría el apellido de la persona y lo mandaría a imprimir. Eso es lo que está haciendo. Entonces, esto es lo que hace estos procedimientos. Tienen los mismos nombres, solo que los parámetros de entrada, o si sí, los parámetros de entrada que ocupan estos son diferentes. Entonces los parámetros de entrada son diferentes para en el caso. Ya en la sobrecarga, miren, ves, por ejemplo, cuando se hace el input de argumentos de tres declaraciones que hacen diferentes categorías de tipo de datos, ¿cuál de estas declaraciones se ejecutará lo siguiente? Entonces, mire que se declara lo que es la variable de last name bar, de tipo bar chart 30, y empieza. Recordemos que para poder utilizar una función o procedimiento dentro de un paquete, primero tenemos que llamar el nombre del paquete, punto, seguido del nombre de la función o procedimiento. Entonces, aquí ya abre los paréntesis que son para ingresar los parámetros y miren que ponen el IT progress, coma, y aquí pone variable last name. ¿Ok? Estos son los dos parámetros que utilizamos. Entonces, ¿qué tipo de datos es este, muchacho, el que está en rojito? Marchar. Varchar. Bueno, entonces va al paquete normal o el de especificación y busca el dichoso procedimiento que utilice un parámetro de varchar y sería el segundo. Ok, doc, y aquí está el varchar 2. Bueno, como es varchar 2S, va a buscar en el procedimiento todos los empleados que tengan esto. ¿Ok? Y va a capturar y lo que encuentre el empleado que tenga esto de iProgress, va a copiar su apellido y lo va a guardar en la variable esta. ¿Ok? Porque recordemos que este PLastName es una variable de output, o sea que esta es una variable de resultado. Aquí todo lo que se capture se va a guardar aquí y después se va a mandar a imprimir, por decirlo así. O se va a mandar como resultado. Aquí no se imprime porque no hemos usado un DBMS para imprimir esto, pero ahí imprimiría el apellido. ¿Estamos? Entonces, en las restricciones de la sobrecarga. Usted no puede hacer sobrecarga si dos subprogramas tienen. Si, perdón, si dos subprogramas de parámetros formales tienen un tipo mismo de dato o los diferentes tipos de datos son de la misma categoría. ¿Ok? Por ejemplo, lo que está diciendo es que usted no puede crear dos parámetros con el mismo. Con el mismo tipo. Y quiere decir que usted no puede usar este procedimiento find employee si aquí también es tipo numérico. No pueden ser del mismo tipo. También que sean de diferentes tipos, pero que pertenezcan de la misma categoría. Por ejemplo, si la categoría es numérica y hay una de integer, recordemos que numérico e integer son de lo mismo, pertenecen a la misma categoría. Y var char y char pertenecen también a la misma categoría, pero recordando que char es un número, es un tipo de dato implícito dentro de var char DOPA y como integer de tipo numérico, es un poco más global. Entonces siempre se usa los que son datos o funciones de tipo más globales. Y cuando dos funciones difieren un tipo de retorno de edad, un tipo de retorno. Incluso si este tipo de retorno tiene diferentes categorías.
Entonces, siempre va a diferir con el mismo tipo de retorno. Lo que está diciendo es que el retorno que ustedes van a establecer tiene que ser el mismo para todos. ¿Ok? Para que sea una sobrecarga. Si usted pone aquí otro tipo de dato de retorno, ahí ya le va a tirar error porque no sería una sobrecarga de procedimiento de función. Entonces aquí ya les pone otro ejemplo. ¿Okay? Se crea un package que se llama sample pack y tiene un procedimiento de saber lo de que es de sample procedimiento. Que sea el procedimiento a la que está haciendo sobrecarga y miren, tenemos lo que es el char para se crea una pchar, se usa el parámetro pchar parámetro en char y deberchar parámetro inverchar 2. Dice cuando se invoca el procedimiento en posición de notación. Por ejemplo, begin sample tal y submit en end. Esto falla porque submit no puede ser tanto tipo char o varchar. ¿Ok? Entonces, es lo que sucede acá es que como aquí estamos invocando, como hemos dicho, estamos haciendo una sobrecarga de datos con los mismos tipos de datos que pertenecen a la misma categoría, aquí provoca un error porque Smith puede ser tipo tanto char o var char. Entonces el programa dice: bueno, no sé cuál de los dos usar, no sé si es un parámetro de char este o de un var char, no sé la verdad. Entonces tira un error. Entonces, para que funcione esta función, valga la redundancia, o procedimiento, perdón, se hace el llamado al procedimiento. Y decimos pechar parámetros que sean superiores a Smith. Eso sí puede sonar, puede funcionar. ¿Ok? Porque van a buscar parámetros diferentes a los que sea Smith. Mayores o iguales a Smith. Entonces va a mostrarlos todos. En el otro, miremos el procedimiento. Aquí hay un procedimiento para los de agregar un departamento. Para agregar un departamento y ocupamos un parámetro del nombre del departamento y ya se crea un parámetro de varchar y ya se le asigna como desconocido y la localización como 1700. Y aquí hay, aquí miren, ya que hay un departamento sin parámetro, va de este, va. Pero aquí ya está establecido lo que es el varchar como desconocido y el tipo de este, de localización también. Este ya lo puso, pero aquí la diferencia es que aquí está un parámetro que ustedes van a utilizar para buscarlo, y aquí no. En este hay un paquete, un paquete que especifica que contiene una sobrecarga de procedimiento llamado agregar departamento. En la primera declaración ocupa tres parámetros para que pueda proveer información de nuevo el departamento para insertar en la tabla de departamento. El segundo solo toma dos parámetros porque la versión interna genera departamentos a través de una secuencia de horas. ¿Ok? Entonces, dice que el primero ocupa un número para que ustedes puedan hacer la actualización y el segundo, este ya genera hora con una secuencia para cada uno de estos departamentos el número. Entonces ya va creando una secuencia. Y miren que aquí como está en la parte, aquí solo se está declarando los procedimientos, miren que aquí en el cuerpo ya se está haciendo la función. Y miren que va siempre en el mismo orden. El procedimiento, el primero que crearon, que tiene departamento numérico,
Es el primero de acá, ¿va? Es el mismo, ¿ves? Siempre va en el mismo orden. No puede ir este primero y este después. Porque siempre va a ir en base al orden que está acá. Usted crea un procedimiento, tiene que ir en ese orden. Si este es el primer procedimiento, hay que crear la funcionalidad para ese procedimiento. Si este fue el segundo, bueno, va a seguir en ese orden, pero no puede ir el segundo primero y así, y el primero era el último. Tiene que ir en base a este orden que ustedes crearon, el cuerpo del paquete. Ok, entonces en este miramos el procedimiento, ocupan los mismos parámetros y después ya viene la función donde viene el begin y el end. Y se inserta dentro de la tabla de departamentos, en el departamento ID, el departamento name, localización, los valores del número del departamento, el nombre y la localización. ¿Ok? Lo que está haciendo esto es lo siguiente, que si usted pone como hay el número de departamento 5, va a agregar 5, va a agregar 5, un none y 1700. Lo que está haciendo. Ya para el otro, que como no tiene un parámetro que usted ingrese el número de departamento, hace lo siguiente. Inserta dentro de la tabla de departamento en las columnas departamento ID, departamento name, location ID, los valores de la siguiente: departamento sequence.nextValue, que aquí ya los está, esto lo que está explicando es que aquí ya se está generando un valor por cada departamento. Aquí empezaría por uno y aquí pondría el nombre y la localización. ¿Ok? Después, si se vuelve a utilizar esta función, va a agregar el 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente cada vez que usted convoque este procedimiento de acá. Entonces, si usted llama al departamento que promueve el ID del departamento, usted usa la primera versión del procedimiento. Si usted ya conoce el número del departamento, solo pone, bueno, llamo al paquete que cree más punto y seguido de la función o el procedimiento que se va a utilizar. Aquí yo agrego lo que es 980, educación y 2500. ¿Ok? Y esto se me agrega acá, ¿va? Ya si hago un select de la consulta de la base de datos o con respecto a esto, me va a salir esto. De aquí. Hasta ahí vamos bien. O vamos perdidos, muchachos. Vamos bien. Esta última parte nada más. ¿Cuál última parte? Esta donde aquí ya está donde dice considerando lo siguiente, el siguiente ejemplo. No, por eso, si usted quiere usar el primer llamado del procedimiento que creó, que este es el primer procedimiento que creó, que usted quiere asignar ya un nombre, este asigna un número de departamento que usted conoce. Y este no, en este usted no asigna un número de departamento. En el primero sí, en este no. Pero si usted quiere asignar un número de departamento, se usa el primer método, el primer procedimiento. ¿Ok? Entonces, cuando hace eso, bueno, como digo, bueno, va a poner, por ejemplo, el departamento 15 para lo que es, no sé, venta, con la localización 1500. Esos son datos que yo conozco. Entonces, va a buscar esto de aquí. Como tengo aquí el número de departamento, ¿qué procedimiento tomaría? ¿Este de aquí o este de acá?
primero sería, ¿no? Bien. Porque... Claro, el primero, porque en este nosotros estamos estableciendo el departamento. Entonces, esto es lo que está haciendo acá. Ya establece el departamento, el nombre de, de lo que es el nombre del departamento y la localización del dicho departamento. Cuando hace esto, lo que hace es que cuando ya introduce esos parámetros, va a este procedimiento de aquí e inserta la información. ¿Ok? Insert into table, lo que es el departamento de ID, el nombre del departamento y la localización. Esos parámetros que nosotros creamos, los va a insertar dentro de esas columnas los valores pesos, que sería estos de acá abajo. ¿Ok? Aquí, aunque diga un none, que esté asignado un none, y 1700, esto ya es como genérico. Pero si usted ya agrega estos valores aquí, esto igual le funciona porque este de educación sustituye al que está en un none, como este de aquí de 2500 sustituye este de 1700. Estos son valores como por defecto. Que si usted solo agrega el número de departamento y no agrega lo que es el departamento y la localización, le va a poner esto. ¿Ok? Estos son valores por defectos. Pero si usted pone un parámetro con el nombre de departamento y localización, el nombre de departamento va a sustituir este unknown y el número de localización también va a sustituir este. Por ende, funciona este así. Se agrega la información esa que usted puso de parámetros dentro de la tabla de departamento y ya agregado, lo va a decir, se agregó, se actualizó datos, no sé, va a decir algo que funcionó. Cuando funciona eso, nosotros verificamos con un select la tabla de departamento a partir del el número de departamento que nosotros introducimos, en este caso 980. Cuando ya buscamos en la sentencia select ese departamento 980, ya me sale aquí 980, educación y la localización de 2500. ¿Estamos? Ahora sí va. Sí, ahora sí. Pero el procedimiento de abajo, el otro, el de la vía positiva anterior, el que está abajo, ¿eso qué hace? Este. No, el anterior, el donde está todo el ejemplo así, grande. Este es el paquete del cuerpo. Ajá, sí, no, pero dice el procedimiento, el segundo. Es un elemento segundo. Este ya genera lo que es un departamento con valores secuenciales, o sea que va a empezar desde 1. Si usted va a agregar un departamento, aquí va a establecer, como no hay ningún valor para esto, va a decir, ¿cuál es el valor para la secuencia del departamento? Como no hay ninguno, entonces va a establecer 1. El departamento 1, tal, tal, tal. Cuando ya agrega ese departamento, vuelve a usar esta misma función. Ya deja de ser valor 1 y se vuelve 2. Este nos está agregando el departamento por orden de 1 en adelante, cada vez que se utiliza esto. Porque aquí está lo que es department-sequence.nextValue. Siempre va a buscar el número de departamento dependiendo del orden secuencial. Si empieza en 1, desde 1 en adelante, y así sucesivamente. Por eso va a explicar, este es lo que va a explicar el ejemplo acá. Por ejemplo, aquí yo solo estoy agregando el nombre del departamento y la localización. ¿Ok? Como en el primero había puesto, permítame. Suponiendo que aquí era 989, ¿va? Como aquí era 989, suponiendo, ¿va? Porque aquí pone 990, 290, perdón, como nombre. Ah, ok. Suponiendo que hay 289 departamentos, ¿ok? Ya he hecho ya 289 departamentos en la tabla, suponiendo eso. Al utilizar el otro procedimiento, lo que hace que va a ver en qué departamento está en la tabla, como está en el 289,
Yo al agregar esto ya aparecería 290 en el nombre de departamento training y la localización 2500. Si yo vuelvo a agregar otro departamento acá, aquí dejaría de ser 290 y se vuelve 291. Y si vuelvo a agregar otro departamento con este procedimiento, sería 292 y así sucesivamente. Para eso sirve este paquete de aquí. Este procedimiento de acá, perdón. Va agregando departamentos dependiendo del orden en el que está en la tabla, los registros. ¿Estamos, Franklin? ¿Vale o Sí, sirve? pero ¿cómo, o sea, definimos el procedimiento que usamos conforme al ingreso de los datos, entonces? Exacto. Estos procedimientos funcionan a partir de los parámetros que ustedes establecen. Así funcionan los procedimientos de esto. Dependiendo de los parámetros que ustedes le pongan, así va a funcionar. Aquí ocupamos tres. Usted no menciona uno de estos dos del nombre y la localización del nombre, automáticamente le va a asignar un NOM y 1700. Pero aquí ocupa lo que es el nombre del departamento, el nombre del departamento y en este no. ¿Ok? Si usted le asigna el número de departamento y un nombre al departamento y la localización del departamento, se los va a agarrar. Porque recuerde que esto está sustituyendo, como les digo, esto de aquí está sustituyendo el unknown y el 1700, pero estos son los tres parámetros que necesitamos para que este procedimiento funcione. Igual que el otro. Vamos, todos los procedimientos van a trabajar con función, con parámetro al igual que con función. Se necesita eso para retornar un valor. ¿Estamos claros? Sí. Okidoki. Ok. Permítanme. Entonces dice overloading in the standard package. Dice un paquete nombrado estándar define el PLSQL. El programa de PSQL y crear funciones. Estas funciones deben ser construidas como sobrecarga. Si usted ya ha visto lo que es la sobrecarga de toChart, aquí hay otro ejemplo para el Opera. Entonces viene lo que es la función Opera para cambiar un tipo char. Un parámetro CH a varchar y retorna un varchar 2. Y aquí un clock a un return clock. Entonces aquí están las dos funciones para poder hacer en mayúscula todo el texto. No usa el prefijo estándar paquete en su programa en el paquete del nombre. Entonces, en la sobrecarga estándar del paquete dice la pregunta es ¿qué pasa si usted crea una función con el mismo nombre como estándar de un paquete en una función? Por ejemplo, si usted crea su propia función upper o función de mayúscula y usted invoca esa función mayúscula con el argumento, ¿cuál de esas se ejecutaría? La respuesta está a través de la función que usted tiene en el esquema. Y estaba establecido como estándar y se ejecuta. Entonces usted llama a la función y necesita un prefijo para lo que es el nombre del esquema. Entonces viene aquí se crea una variable para retornar el valor y después se le asigna el nombre de su esquema punto upper argument. El nombre del esquema básicamente está hablando del. Cuando usted, híjole,
Cuando usted está en Apex, no sé por qué cerró Oracle Apex. Cuando usted está en Oracle Application App Express, no sé por qué me cerró. Cuando usted está aquí, hay una función que se llama, bueno, siempre les va a decir a ustedes cómo se llama su... su esquema. El esquema siempre va a estar en el nombre del esquema donde usted tiene el nombre de la base de datos, que sería este. Usted puede, bueno, vamos a ponerle en inglés tal vez. Ya aquí está el esquema por defecto, ¿ve? WKSP-base de datos 95. Este es el esquema por defecto. Entonces, lo que hace es que estandariza y busca la función dentro del mismo. Entonces, se crea un procedimiento. Bueno, aquí se crea el package body, va para el forward package. Entonces viene lo que es el uso del forward package declaration. Este es un bloque estructurado, dice, como ese, como PLSQL, y debe ser declarado identificado antes de la referencia de ellos. Por ejemplo, si el award bonus y el calculator rating son privados, ¿qué pasaría? Entonces aquí se crea un el cuerpo procedimiento, el procedimiento award bonus, y hace la función, va de calculating rating. Dice que esto es una referencia ilegal, ¿va? Y aquí se está haciendo el llamado de este acá, ¿va? Entonces, esto es de forma ilegal. ¿Ok? Ustedes nunca van a hacer una referencia de algo. Si usted está creando esta referencia de acá, no puede ser llamada, puesto que aquí se está creando el procedimiento primero, ¿va? Tendría que haber creado el procedimiento este primero para poderlo yo convocar acá. Entonces, aquí está mal posicionado, por decirlo así. ¿Ok? Por eso esto es una referencia ilegal. Como que yo le diga que usted haga referencia de un hijo que no exista, pues. Algo así. Usted tiene tres hijos, ¿va? O bueno, tiene dos y supuestamente va a tener un tercero. No va a hacer referencia del tercero si no ha nacido aún. Entonces, para, o del segundo al primero si no ha nacido aún. Entonces, va a decir... Fulanito tal, por ejemplo, usted tiene tres hijos y el tercer, bueno, dos hijos y viene un tercero y no sabe si en verdad va a nacer, y va a decir, mire, este niño va a ser, o niña va a ser hermano o hermana de tal fulano. ¿Qué certeza tengo yo para hacer referencia a eso, si van a nacer o no? Es algo parecido así los procedimientos. Un procedimiento, usted no puede hacer referencia a este procedimiento si aún no es creado o aún no existe. Ok, aquí lo estoy haciendo referencia, pero no existe este procedimiento. Empieza a existir después del procedimiento award bonus que está acá. Por eso aquí dice que es una referencia ilegal. Para que esta referencia pueda ser legal, tuve que, lo que puedo hacer es cortar este procedimiento y ponerlo arriba del award bonus. O sea, que este sea primero antes que este. Y ahí sí es legal porque este procedimiento ya existe, ya funciona y ahora ya lo puedo utilizar en este. ¿Okay? Entonces todos los identificadores deben declararse antes de ser usado. Así usted puede resolver la referencia ilegal de problemas de reserva del orden de los procedimientos, como estaba mencionándolo. Este orden es ilegal puesto que aquí me está haciendo referencia a un procedimiento que aún no es creado. Y que este mismo procedimiento se crea después del mismo award bonus. Entonces, por eso es que uno tiene que identificar cuál sería la referencia ilegal. Sin embargo, codificando, haciendo códigos estándar, requiere que los subprogramas se mantengan alfabéticamente en secuencia para hacerlo de manera más fácil. En este caso, usted tiene un problema en la presentación anterior. Usted puede usar la declaración forward para resolver esto. Entonces, ahí viene la reclamación forward. Y mire, el procedimiento de cálculo rating para resolver esto
pusimos el procedimiento de cálculo rating antes del procedimiento de ahorrar bonos. ¿Ok? Eso es lo que les estaba diciendo yo a ustedes. La única manera para solucionar que este procedimiento se llame primero antes del ahorrar bonos. Y esto es lo que está mostrando acá. ¿Ok? Para resolver esto se hace una declaración por delante. Entonces se pasa para arriba, para decirlo así. Y ya esta función, este procedimiento ya va a poder funcionar aquí. Y entonces aquí pones los subprogramas que definen en orden alfabético. Aquí pone award bonus y aquí ya se resuelve esto puesto que aquí el procedimiento ya se llama. Y miren que aquí se vuelve a llamar, pero este procedimiento aquí que se está llamando es una sobrecarga, ¿va? Pero dice que aquí una implementación. O sea que aquí esto básicamente a la verga es una sobrecarga. El forward declaration le ayuda a usted a definir los subprogramas de manera lógica o en orden alfabético, cualquiera de los dos. Yo en lo personal prefiero mejor que lo hagan de forma lógica. En forma alfabética sí sería un poquito complicado porque imagínense que en este se ocupe, este procedimiento se ocupa en este. O hay un procedimiento después de cálculo rating que se ocupa para el award bonus. Y así sucesivamente, o para el cálculo rating. Entonces, a pesar de que empiece con la letra A, aquí con la C y la otra con la D o lo que sea, es mejor que trabajen por versión, por funciones lógicas. Defina mutuamente sus programas recursivamente y la multiplicidad recursiva del programa. Son programas que se pueden llamar uno directamente o indirectamente de otro. Los grupos ilógicos se organizan en sus programas de paquetes del cuerpo del paquete. Todo se organiza en el cuerpo del paquete. Entonces, cuando hace una declaración forward, los parámetros formales deben aparecer tanto delante de la declaración del subprograma como del cuerpo y el cuerpo de su programa puede aparecer en cualquier parte de la declaración forward, pero ambos deben de aparecer en el mismo paquete del cuerpo. Ahora bien, esto más que todo solo es para ver el orden más. Ustedes solo si los quiere poner en letra alfabética, en forma alfabética, perdón, siempre hay que declarar los procedimientos y sus funciones antes de todos del orden de los subprogramas. Como le dice aquí, esto es una implementación, va. Esto es lo que se vuelve a implementar el procedimiento, pero no significa que les va a salir malo. Ok. Estamos. Pero como le digo, para mí es mejor que trabajen por función. Por la lógica de la función, pero eso es como lo que cada quien toma como cree conveniente. Ya viene lo que es el paquete inicializado en un bloque. Supongamos que usted quiera ejecutar automáticamente algún código cada vez que se hace la primera llamada de un paquete dentro de una sesión. Por ejemplo, si usted quiere cargar lo que es el paquete que tiene el taxRate de una variable, entonces este taskRate es una constante y usted la puede inicializar para el paquete de la variable como parte de la declaración. Entonces lo que está diciendo ahí es que usted puede crear una variable para una constante que puedes utilizar dentro de un paquete. ¿Ok? Entonces ahí ya se crea un paquete y usted crea una variable global, ¿va? Para lo que es la taxa. Y para que no los taxes y dice que es del 20%. Termina lo del paquete ese de las taxes, va. Pero ¿qué pasa si ese valor de el porcentaje de las taxas están almacenadas en una tabla de la base de datos? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Entonces, sin embargo, usted puede incluir un bloque anónimo
al final de cada bloque al inicializarlo en público o en privado dentro de la variable de paquete. Este bloque automáticamente se ejecuta una vez para uso de inicialización de una variable. Y quiere decir es que, ¿qué tal que un valor usted lo tenga? ¿Qué más podemos decir? Supongamos que tengamos un valor dentro de nuestra base de datos y decimos, pucha, pero este valor yo lo tengo en mi base de datos, no necesariamente tengo que ir buscarlo y ponerlo ahí, crear una variable global y establecerse la variable global. Nosotros podemos extraer esa información de la base de datos de la siguiente forma. Y entonces viene, va, se crea lo de la variable esta, porque aquí en esta parte nosotros la inicializamos como una constante. ¿Ok? Bueno, no como una constante, aquí ya le damos un valor asignado a las tasas, que sería el 20%, o 0.20, que es lo mismo. Aquí hacemos lo diferente, aquí solo la declaramos y en el cuerpo del paquete ya empieza va la consulta y miren, ve, begin, se selecciona el valor de del porcentaje dentro y se guarda dentro de la variable gtx. Okay. Se selecciona el rate value, que es el valor porcentual, y se guarda dentro de la variable tax. Ese porcentaje está en la variable tax y tenemos que buscar el rename como tax, ¿ok? Entonces lo que está haciendo, suponiendo conociendo la tabla, ¿no? Aquí lo que hace es que hace una consulta. En esa consulta se selecciona la columna rate value, que se llama el valor porcentual de la tasa. Esta información lo tengo en mi tabla tax rates, que esto es un porcentaje, es una tabla que tiene una cantidad de valores porcentuales registradas. Entonces, yo especifico que va a buscar el valor el valor porcentual a partir del nombre tax, o sea que si digamos que ese tax tiene un valor porcentual del 15%, entonces le tirarían ustedes 0.15. Entonces va a buscar en la tabla lo que tenga el nombre de del valor rate, que sería tax. Va a buscar ese tax y me va a decir, ah, bueno, el valor de ese tipo de tax es del 0.15%, es del 0.15 o el 15%. Bueno, ese 15% lo copia y lo guarda al gtax. No sé si me lo van a entender. Básicamente aquí no están inicializando el valor, va, no le están asignando un valor, aquí ya le están asignando este valor a partir de una consulta normal. Solo es que hacen la consulta en la tabla de ese valor y ya ha encontrado el valor, ya se lo guarda en la variable. Recordemos que esto es una variable global. Como es una variable global, esto puede servir para este valor, no hay ningún problema. Si fue una variable privada, ya es diferente. Pero no sé si van entendiendo acá. Aquí solo está extrayendo una información de una tabla llamada TextRate, donde el nombre de la columna tiene que ser tax. Encuentra el nombre de la columna que tenga el nombre de la columna con información tax. Busca el valor del porcentaje que tiene este nombre. Lo copia y lo pega aquí y ya se lo asigna. Eso es todo. ¿Estamos bien? ¿Todo bien, muchachos? Entiende, sí, entiende. Muy bien. Permítanme.
Okidoki. ¿Qué es un bodyless package? Dice, cada paquete tiene sus dos partes, especificaciones y cuerpo, ¿verdad? Mentira. Usted puede, lo que le está diciendo aquí, que si todo paquete tiene que tener un paquete de una parte de especificación y otra de cuerpo, ¿verdad? Entonces les pregunta así, y aquí le dice, mentira, estoy como siendo equivocado. Usted puede crear un paquete útil que puedes especificar no solo con cuerpo. A este se le llama un bodyless package. ¿Okay? Este bodyless package, como no tiene cuerpo, el bodyless package no puede contener ningún código ejecutable, sea como procedimiento o función. Y puede contener lo que son variables globales. El bodyless package, a menudo se usa para externalizar los nombres de constante encadenada o darles nombre a secciones no predefinidas de Oracle. Entonces, básicamente, el bodyless package es para lo que uso de secciones. Entonces, en este paquete se le da un número de constante, un porcentaje de uso para convertirlo entre distancias de un número a otro en un sistema métrico. ¿Okay? Entonces se crea, se reemplaza un paquete llamado Global Constant y ahí pone de millas a kilómetros una constante con valor numérico de 1.6093, que es la cantidad de millas a kilómetro. Y un kilómetro a milla es de 0.6214, y ahí va lo de mapa, una yarda a metro, y así sucesivamente. Entonces, en este paquete, ya como le están dando referencia a dos números, al valor de dos números, ya creaba lo que es Grand Secure on Global Const to Public. ¿Ok? Entonces, está bien un poquito, no lo define bien. Ah, es que este no tiene procedimiento, por eso es. Entonces, no, aquí ya él está garantizando. Este bodyless package aquí solo está usando lo que es el uso de variables ya establecidas. ¿Ok? Entonces, ya aquí lo que hace es establecer medidas métricas. Se crean lo que la variable es esta y le da un valor tal. Esto es un paquete que no tiene procedimientos, no tiene funciones, aquí solo es para declarar variables globales. ¿Ok? Por eso le llama Global Constant, que estas son para lo que es millas a kilómetros, kilómetros a millas, yardas a metro y metros a yardas. ¿Ok? Es un paquete que para eso sirve, solo para crear variables globales. Ya hecha la variable global, ejecutado esto, ustedes pueden. Ya aquí solo lo que está haciendo es ejecutar global constant al público, o sea que todo público puede usar esta constante. ¿Ok? Todas estas variables para uso dentro interno del programa, sin ningún problema. Solo es lo que está haciendo eso. Entonces, aquí se crea, se reemplaza. Y miren que aquí se está creando una excepción más. Crea una inconstant violation, exception va, prama exception init, y le pone a la constante la violación de 2292, y esos son los valores, estos son ya las que son las excepciones. Entonces, como aquí dice, va, en los bodyless package o paquetes sin cuerpo, casi sin cuerpo, o con poco cuerpo, perdón. solo se utilizan para lo que es crear
constantes, variables constantes o estandarizar variables constantes, o lo que es establecer excepciones. Solo para eso sirve el bodyless package. Entonces, para eso se crean estas variables. Aquí ya se crean las constantes tales. Miren que tienen que ser constantes, ¿no? Para que se establezca esta variable. Por ejemplo, usted puede crear una variable constante pi con 3.14, 15, 96 y algo. Y esa variable pi la hace pública, todo el mundo puede utilizarla. ¿Ok? Porque es una constante, ya es un valor establecido. Y acá solo está poniendo las excepciones, ¿va? Cuando la constante se viola y cuando el valor es muy largo, entonces se crea dos pragma exception init. Y ahí es donde pone, ¿va? Violation tal y el número de la violación. Y aquí se ejecuta público. Si usted no define estas excepciones, un bodyless package, ¿cómo las podemos definir? Bueno, entonces se invoca el paquete, va. En el bloque siguiente, convierte 5.000 millas a kilómetros usando lo que es la constante global. ¿Ok? Entonces, se declara lo que es la distancia en millas. Pone un médico que lo ponen hasta ya con 5 dígitos, que hasta 5.000 aquí va. Y aquí la distancia en kilómetros de 6,2. O sea que va a ser 6 dígitos y de esos 6 dígitos va a tomar 2 como decimales. Ahora, entonces esto es un bloque anónimo. Entonces aquí ya se crea la distancia en kilómetros, se le asigna la distancia en millas, que sería esta, por la constante global, que es la que creamos acá, ¿va? Constante global, global const, ¿verdad? Global const, que ese es el paquete que se creó bodyless, con la constante esa de millas a kilómetro, y se llamó, ¿va? Global const millas a kilómetro. Entonces, ¿qué está llamando esto, muchachos? Bueno, va acá arribita. Y vamos a buscar el que dice millas a kilómetros. Estaba convocando este valor, 1.6093. Entonces multiplica los 5.000 por 1.9063 y después ya me manda a imprimir el valor, ¿va? Este código crea lo que es un global const, un paquete de global const utilizando lo que está en la diapositiva 27, que sería esta. Se pone 28 dos veces. Bueno, sería en esta diapositiva de la constante que se creó. Ahora, en este bloque se usa lo que es las excepciones que ustedes definieron en el paquete ese, va, que está acá, el bodyless package, que se llama our exception. Se llama el paquete de bodyless, que es para las excepciones. Entonces, se inserta into exception text lo del nombre de la columna, los valores 1, 2, 3, 4, 5. Y se va a provocar excepción cuando en our section.value is too large. ¿Ok? Entonces está diciendo que para que genere una excepción esto, nosotros vamos a lo que es al paquete our section, que sería eso. Y va a buscar lo que es el e-value too large. ¿Ok? Si el valor de esto es más grande que lo que está establecido ahí, entonces va a tirar ahí. ¿Ok? El error este, el DBMS putLine, que va a decir el value es muy grande para la información de la columna. O sea que si yo ingreso este dato y esta columna no me puede soportar este tipo de números, entonces va a tirar esta sección, que el valor es muy largo, y va a imprimir lo que es el DBMS de la columna tal. Recordemos que la sección es para que no se corrompa el programa y que nos saque, sino que nos envíe un mensaje y que el programa pueda continuar. ¿Se acuerdan, va? Uno cuando comete un error, separa el programa y listo, y listo, va.
Pero cuando nosotros ponemos una excepción, la excepción solo es que captura el problema y lo registra. Ok, eso es todo. Y después continúa con la siguiente línea del código. Hasta aquí vamos bien, muchachos. Vamos bien con esto, con los paquetes de bodyless. No sé cómo se diría en español, todavía estoy pensando cómo dicen en español. Vamos bien. Ok, supongo que sí. Okidoki, creo que tengo problemas con internet. Permítame. Okidoki, vamos a seguir entonces. Restricciones usando paquete de función en SQL, va, con declaraciones de SQL. Los paquetes de función, como los de funciones por sí mismas, pueden usar lo que son sentencias de SQL y ellos pueden usar la siguiente regla. Las funciones pueden llamar una consulta o una sentencia DML que no esté al final de una transacción, un rollback o un save point o un alter system. Una consulta o paralizado a un DML statement no puede ser ejecutado a un DML de modificación de una base de datos. El DML no puede leer o modificar una tabla que haya sido cambiada por una sentencia DML. Y note que las funciones de su programa pueden romper el procedimiento de restricción que no es permitido. Vamos a ir viendo eso. Y esta función trabaja bien porque no hace un rompe, va a un break, es como decir un que se sale del programa porque no rompe ninguna de las reglas anteriores. Se crea un reemplazo, un paquete de taxas, ¿va?, con la función de las taxas pidiendo un parámetro de valor numérico y que retorne un numérico. Entonces se crea, se reemplaza en el cuerpo. Aquí ya se está creando la función. Y ocupa el parámetro para trabajar y retorna un numérico, va, y lo guarda, que es la variable rate number, que es la que va a retornar, va. Recordemos que aquí va a retornar numérico, entonces aquí la variable tiene que ser tipo numérica, la que se va a utilizar. Entonces, empieza begin, return, lo que es el valor del precio más el porcentual. Y termina, va. Entonces aquí ya me retorna mi valor. Selecciono mi consulta. Miren, selecciono package.taxSalary. Ok, y muestro salary y las name. Aquí estoy haciendo una función, ¿va? La función que se llama tax a partir del paquete taxes package. Voy a usar el salario para saber cuánto es el impuesto que se le va a sacar por el salario que tiene la persona. ¿Ok? O sea, aquí está mi valor parámetro en entero, que sería el salario. Dice que va a retornar un tipo de dato numérico. Y entonces, esta función es esta. Se crea una variable local de rate, de tipo numérica, que es del 0.08. O sea, que este es del 8%.
Entonces al salario este se le va a multiplicar el 8%, este return de acá, y va a retornar ese valor. ¿Ok? Entonces, en la consulta aquí me va a retornar mi valor del 8% por el salario, coma, el valor del salario, coma, y el apellido de la tal empleada. Y esto es una función. Ahora, en este sí rompe la regla de la función, porque en ninguna función se puede utilizar una sentencia DML. La sentencia DML son las que utilizan una transacción de crear un rollback, un save point o un alter de un system. También lo que es actualizar, lo que es borrar, no pueden hacer eso. Eso de DML es el lenguaje de manipulación de datos, porque usted manipula los datos. Por eso es que aquí tiene un break. Este update me lo va a tirar malo, puesto a que no puede ejecutar una sentencia DML. Un lenguaje de manipulación de datos es una actualización, un borrado. Esas son cosas que no se puede permitir entre una función. ¿Ok? Y dice que esta también. Aquí también esto se corrompe, ¿va? Porque aquí el parámetro me dice 100 y aquí es el salario. Entonces dice, este ejemplo quiebra la regla de la función porque no puede ejecutar lo que es una sentencia de ML. Esto de aquí lo que está provocando es esta sentencia de aquí. Básicamente es la de acá. Solo que aquí le pone sal. Recuerden que aquí como esta de acá no se puede ejecutar, puesto que no puede ejecutar una sentencia de ML. Este de aquí no se va a ejecutar. Al principio del curso usted aprendió a cómo declarar datos de tipo compuesto como récord, ¿va? Usando lo que es el row type para declarar el mismo tipo, ¿va? Pero ¿qué pasa si usted usa un récord completo de un procedimiento de parámetro? Por ejemplo, que usted pueda quiera usar un select de una sola fila para varias columnas dentro de una tabla empleado y pasarla dentro del programa llamado. Este tipo de datos, de parámetros puede ser diferente para la variable o un escalar o un compuesto, y vamos a ver la siguiente diapositiva de lo que está queriendo decir. Y se crea un procedimiento cell on one employee. Entonces empieza ya los parámetros. ¿Ok? Esto solo está creando un procedimiento externo. Y comienza, hace un select normal, etcétera, etcétera. Y nosotros lo invocamos de forma anónima, ¿verdad? Se crea el procedimiento y nosotros ya convocamos el procedimiento. Y entonces aquí viene. Esto es lo que hemos visto en el curso, en la primera parte del curso. Crear un procedimiento y llamarlo a un bloque anónimo. Este se crea un procedimiento externo, ¿va? Y aquí se está llamando. Se declara una variable employee row type que copia el. ¿Recuerdan cuando hacíamos el row type, va? ¿Qué hacía el row type en vez del type normal? El row type me hacía un cursor, ¿va? Básicamente. Entonces aquí ya lo que hace es que selecciona al empleado 100 y lo va registrando en esto. Y ya lo va imprimiendo. Usted puede usar también su propio tipo, declarar su propio tipo como parámetro, pero usted necesita ser cuidadoso. ¿Qué pasaría? ¿Qué hay error en este código? Entonces, recuerden que los cursores récord, esto es un récord, la verdad. Un récord, que es lo que estábamos viendo. Si no se acuerdan qué es un récord, pueden averiguar en los temas anteriores. Y se les ha olvidado. Entonces se crea un procedimiento que se llama Cell Employee Department y ya tienen dos parámetros. Y aquí hay uno, este parámetro es de tipo out, o sea que esto me va a devolver ese tipo de valor.
Y que empieza type, es un récord y ahí pone el récord de de lo que se va a registrar. El apellido, el nombre y el del empleado y el departamento. Y hace la consulta. Entonces, ¿cuál es el problema con este código? Bueno, los tipos deben ser declarados. Entonces, vamos a verlo. Ya saben que no podemos. Aquí es más que todo por la referencia. ¿Ok? Esto es más que todo por la referencia. Que dice: los tipos deben ser declarados antes de ser usados. En este caso, aquí se está utilizando este type sin haberse antes declarado. En un procedimiento por sí solo o función, el parámetro del tipo de datos que va a usar se declara en su programa en el encabezado antes de ser declarado por sí mismo como tipo. Entonces, ¿cómo cómo se puede declarar un tipo antes de un parámetro? Entonces, nosotros debemos declarar un paquete y declaramos el tipo de paquete con específico. En el paquete de especificación antes de la declaración de cualquier procedimiento o función que se haga el parámetro del tipo. Entonces ahí se hace lo siguiente. En el paquete normal, que es Employee Department Package, se crea el tipo, ¿va? De récord y ahí se registra. Después se crea el procedimiento y mire cómo es. Aquí como hicimos la referencia antes, o la creación del tipo record de type, ahora sí nosotros podemos hacer la referencia en el procedimiento. Se crea el procedimiento tal y ahí pone type. O sea, aquí ya no hay ningún problema. Él lo hace como un cuerpo normal en un paquete normal. Y mire, y aquí solo se declara esto, la variable record, y lo sacamos del paquete este que nosotros creamos. Básicamente lo que hizo acá es pasar esto arriba. ¿Ok? Pasar esto arriba, pero de esto siempre dentro de un paquete. O sea que esto todo está dentro de un paquete. Si ustedes ven esto de acá, bueno, más que todo, este de aquí, este ejercicio de aquí, este no está en un paquete, este es un, o sea, ya es el código dentro del mismo programa. Entonces lo que les dice la lección es que ustedes creen un paquete de forma global donde usted especifica el tipo de récord y después de haber especificado el tipo de récord, crea el procedimiento. Ya después ya ha creado el procedimiento con su función, y con el package body y todas las cosas que tienen que hacer, ya ustedes lo pueden declarar. ¿Ok? Usar los indexados de tabla de récord en paquete, dice, porque el index by table también es un tipo de variable que puede ser declarada con un paquete de especificación. Esto nos permite a nosotros usar cualquier subprograma que esté dentro del paquete. ¿Okay? Entonces se crea o se reemplaza el MPEG package y empieza a decir, va. Y ahí está declarando lo que es el tipo de récord de una tabla de tipo raw type y que está indexada por un binary integer. ¿Se acuerdan que siempre hay que declarar como binary integer? A ver, ¿se acuerdan cuál? Ya, a mí creo que se me olvidó también. Lo de binary integer era para. Vamos a ver si me acuerdo. Vamos a ver. Tantos que hemos visto ya se me olvidó. Pero sí hemos visto que es binary integer por algo, por una razón. Ahí lo vamos a recapitular mañana. El procedimiento, ya se creó un procedimiento de empleado con los parámetros tal y con el tipo de récord y ya es todo. Ok, esto nos ayuda a nosotros a usar lo que es el indexado más que todo. Este procedimiento usa el cursor para popular el indexado de la tabla de empleado y retorna un tipo de dato único como parámetro de externo. ¿Ok? Entonces los procedimientos de getEmployee tabla a employee type
y ya se crea, ya empieza a crear la función del procedimiento ese que se había creado aquí arriba, de que employee, y empieza, ¿va? Para un récord se selecciona la tabla de empleados, hace loop, porque aquí está la, como se acuerdan que la tabla de récord registra un valor por fila, ¿va? Y lo va registrando dentro de una variable, entonces esto es lo que está haciendo. Esto es para recapitular lo que hemos aprendido en el curso pasado. Como he hecho en la primera parte del curso pasado. Entonces, dice, al crear el paquete de empleados, toda la tabla de empleados puede ser capturada por un solo procedimiento y que puede ser llamado cuando sea necesario. ¿Ok? Recordemos que aquí ya se creó el paquete para que se capture la información de cada empleado. Y aquí ya se viene a declarar la variable y aquí se toma el tipo de dato, ¿va? Que sería este de, vamos a ver, este de acá, que es de tipo binary integer, ¿va? Entonces, ya viene con el begin y puse el método getEmployee y dice que para ahí, a partir de la tabla en la primera posición hasta la última posición, ¿va? Entonces ahí va a ser un ciclo for desde la primera hasta la última posición de la tabla. Y va a verificar si dentro de la tabla, en la posición esa, existe información. Si eso es cierto, ahí la información se imprime del empleado. Entonces va a decir empleado 1, ta, 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 empleado 2, ta, 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 ta. Si en la siguiente línea no encuentra nada, se sale. Eso es todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos bien. Vamos bien, muchachos. Escucha, vamos bien. Entonces ahí termina la lección esa. Supongo que vamos bien. Ahí vamos. Bueno. Esto de aquí. Como recapitulando lo que habíamos aprendido antes, que se me había olvidado. Es que como esa semana de descanso, bueno, ese tiempo de descanso fue muy largo, así es bien complicado aprender, recapitular todo eso. Estamos reviendo lo que habíamos aprendido. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Y ahorita tenemos 12. Tenemos 27 minutos, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer para ir practicando? En la lección 10.1, bueno, mejor dicho, en la práctica 10.2, van a intentar hacer este ejercicio. Van a crear un paquete llamado Hello From, que contenga tres procedimientos públicos. O sea, que esto ustedes lo van a poner en un procedimiento en un bloque de especificación. Uno se llama procedimiento 1, el otro procedimiento 2 y el otro por 3, ¿va? Cada de estos procedimientos debe usar un DBMS que muestre un mensaje diciendo Hello From procedimiento X, donde X es 1, 2 o 3, así apropiadamente. Entonces, dice el procedimiento 1
debe llamar al procedimiento 2 y el procedimiento 2 debe llamar al procedimiento 3. Entonces usted necesita incluir la referencia para el procedimiento 2 en el procedimiento 1 y la referencia del procedimiento 3 en el procedimiento 2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Usted crea los dos, crea el body, sí, el body específico, ¿cómo así? El package specification, ah, no, no con el package. Package specification. Y lo pongo con Eva. Specification. Con tres procedimientos. Entonces, está el procedure. Procedimiento 1, así se llamaría el primero, después el procedimiento 2, y después el procedimiento 3. Aquí solo los está declarando, ¿se acuerdan? Aquí solo se declaran. Y después ya crean el package body de ese paquete que ustedes van a crear, que se va a llamar Hello From, ¿va? Que eso se me olvidó. Hello From. Pegado. Y aquí lo mismo sería Hello From, porque tiene que ser el mismo paquete. Ya ustedes aquí ya vienen a poner los procedimientos. Pero ¿qué pasa? Aquí está haciendo referencia. Dice que cuando usted llama al primer procedimiento, también llama al segundo y del segundo llama llamado por el tercero. O sea que la posición de los procedimientos van a ser invertidas. Quiere decir que usted tiene que primero llamar al procedimiento 3 para que se llame el procedimiento 2 y del procedimiento 2 para que llame el primero. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Dice el procedimiento 1, llama al procedimiento 2. ¿Qué? O sea que el procedimiento 2 ya tendría que haberse creado mucho antes del procedimiento 1. Y el procedimiento 2 llama al procedimiento 3. Entonces tiene que hacer la referencia a esa. El procedimiento 2, desde el procedimiento 1 tiene que ser nombrado. Y la referencia al procedimiento 3 tiene que ser llamada al procedimiento 2. O sea que esta tiene que ser llamada en esta. Y esta de acá tiene que ser llamada en esta. ¿Okay? Entonces esta está la invertida. Aquí iría los DBMS. ¿Okay? Aquí iría los DBMS. Que eso es un procedimiento. ¿Ok? Aquí no tienen que introducir ningún dato, ningún procedimiento. Solo es que manda imprimir un mensaje diciendo hola desde el procedimiento tal. Ok, entonces les voy a dar lo que el resto de la clase a las 10 y 15 para hacer esto. Este ejercicio de acá. ¿Entendieron? Igual mañana lo vamos a ver. No se preocupe. Entonces, vamos a recapitular un poquito de lo que hemos visto en los temas anteriores para ir refrescando la memoria, porque a mí ya me olvidaron también algunas cositas. Para que así nosotros vayamos a la lección de mañana de la 11 y la 12. ¿Entendido? Cheque. Intenten hacerlo ahorita durante la clase. Bueno. Okay, tómense su tiempo. Esta sería la primera asignación ya vamos haciendo la carpeta 2. Exacto, van haciendo la carpeta 2. Este es el primero. Bueno. Este es el primero. Hasta de hecho ahorita lo voy a crear ahorita.
para el documento Word. Aquí puedo crear un nuevo documento Word. PLSQL. Tarea. Parte. Parte 2. Ok, ahí lo voy a crear. Entonces, ahorita voy a hacer el. Ya lo voy a agregar ahí, no me preocupe. Solo permita. Vayan viendo cómo hacerlo, no. Ahí tomen su tiempo. Este es sencillito. Este es de la lección 10.2. Pero aquí es buen ejemplo para hacer lo de la referencia. Más que todo aprenderán lo del uso de la referencia. Ya saben que pueden usar el documento ese de la lección 10.2 para ir guiándose a cómo hacer eso. Espero que hayan entendido el ejercicio. Ya les voy a dar unos minutitos. Ya vengo, voy a buscar un poquito de agua, buscando un poquito de agua.
Ok, muchacho. Ahí más o menos, no, no sé, no me deja crear los procedimientos. Tengo inconvenientes. No le deja crear los procedimientos. Sí, Voy a buscar. te lo voy a escribir como yo lo tengo en ahí en el chat, te lo voy a poner. A ver, dígame usted, a ver cómo. Yo lo estoy tomando desde el ejemplo de la diapositiva. Vamos a ver. Esa es solo la primera parte, ¿verdad? La parte de sería las especificaciones, creo. Que en un procedimiento usted está pidiendo un parámetro. Por eso es que en el body package, en el package body, como le llaman, necesito usted que introduzca un parámetro de tipo var char. Pero a la larga lo que ustedes van a hacer es que cuando ya creen el paquete normal y el package body, ustedes solo mandan a llamar el parámetro a partir del paquete y van agregando y van agregando. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde? Aquí en la parte del procedimiento 1 y abajo donde está el parámetro, ahí tengo que poner el hola, hola desde el procedimiento X. No, al principio donde dice global hello from. Si usted hizo el global, porque hizo una variable constante, hola desde tal. Entonces en el procedimiento 1, 2 y 3 está pidiendo un parámetro, lo que me está diciendo, que está pidiendo un parámetro de tipo varchar. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer usted es en el package body, en el procedimiento 1 va a agregar lo del ¿qué dice el procedimiento 1? Debe llamar el procedimiento 2. Ok, entonces tiene que hacer referencia al procedimiento 2. Y no, el procedimiento 3 tiene que dar el llamado al 3. Entonces, cuando yo llame al 1, tiene que llamarme el procedimiento 2. Es lo que está haciendo. Y el procedimiento 2 me tiene que llamar el 3. Entonces, tendría que haber creado primero el 3, el 2 y por último el 1. Cuando yo haga un bloque anónimo, yo voy a tener que introducir, con lo que usted me pone, yo voy a tener que introducir lo que es el varchar, diciendo hola desde, y yo tengo que concatenar el valor ese, que sería procedimiento tal, a procedimiento 1. Si yo llamo al segundo, al procedimiento 2, y así sucesivamente. Pero intente. A la larga yo quiero que intenten, no es tanto hacer la referencia, yo voy a intentar hacer la referencia mañana. Yo lo que quiero es que ustedes logren imprimir un DBMS. ¿Ok? Más que todo eso, lo que ustedes logren imprimir un DBMS.
Ok. Si ustedes saben hacer eso de imprimir un DBMS en un procedure, en un procedimiento, se les va a dar fácil. Ya le iba a pasar algo, pero vamos a ver. Ok, entonces van intentando solucionar eso de cómo imprimir un DBMS en un procedimiento. Búsquelo. Pueden estar en el material o pueden buscarlo en línea, sin ningún problema. Entonces voy a la clase, vamos a la clase hasta hoy, muchachos. Te quedé el paquete y así se lo voy a enviar como lo cree. O sea, el paquete se lo agarró. Este sí se lo agarra. Este sí se lo Sí. agarra. No, ese no, porque me salió un error del bar chart que no se lo había, la longitud no se lo había especificado, pero ya le arreglé todo eso y este código, ese segundo código, sí Ah, ya. me salió el paquete creado, me salió. Sí, porque solo le faltó indicar el tamaño. El tamaño, ¿no? Y lo hice así como usted me dijo, que primero el 3, después el 2 y después el 1. Ahora intente ejecutarlo con un begin y declare una variable de tipo batch y llame un procedimiento y a ver si le corre el DBMS. Y ahí nos cuenta mañana, vamos a hacerlo mañana. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, muchachos, mañana seguimos con ese mismo ejercicio. Y nos vemos el miércoles y seguimos con los demás temas. Primero vamos a mejorar esos ejercicios de ahorita. ¿Ok? ¿Estamos? Cheque. Vaya, entonces pasen buen día y No, buen provecho. igual.